Hoy en Noticias hablaremos del evento de Autothon que se llevó a cabo ayer en el auditorio de Goldstein. También hablaremos de la celebración del cumpleaños de Otto que hay esta noche en Shine. También hablaremos sobre el tiempo y veremos si hay más posibilidades de nieve en el pronóstico. No se vayan porque Noticias comienza ahorita. Esto es Citrus TV Noticias, tu líder de noticias universitario. Buenas tardes, Syracuse. Bienvenidos a Noticias. Mi nombre es Nicolás Kramer Guzmán, cubriendo por Gabriela Peniston. Y yo soy Fernando Traversari, y hoy tenemos las últimas noticias del momento. No se vayan. La universidad celebró Autothon ayer para recaudar fondos para el Hospital Infantil de Golisano. Tuve la oportunidad de asistir al evento y hablar con los participantes del evento. Bailar y donar, esas son las palabras que describen perfectamente el evento de recaudación de fondos más grande del año aquí en la Universidad de Syracuse. Autothon. Let's go Orange! Desde que comenzó en 2014, Autothon ha utilizado el compromiso y el entusiasmo de los estudiantes para recaudar fondos y conocimiento para los hospitales de la red de milagros infantiles y específicamente el que está solamente medio mía de la Universidad Golisano Children's Hospital. El Upstate Golisano Children's Hospital trata a muchos condados diferentes. Creo que en 10 condados diferentes alrededor de Syracuse, Rochester y Binghamton. El evento empieza a las 10 de la mañana y continúa hasta las 10 de la noche en el Central Goldstein. Incluyó acciones como desafíos de equipo, estaciones de decoración junto con comida gratuita, varias actuaciones de organizaciones estudiantiles y por supuesto mucho, mucho baile. Pero es más que solo las festividades y la diversión lo que hace que Autothon sea especial. Para saber más sobre lo que hace que este día sea tan especial, hablé con voluntarios, organizadores de eventos e incluso una de las familias. Porque al igual que el baile moral, levanta la moral del hospital que está a la vuelta de la esquina y levanta los espíritus de todos los familiares que están haciendo cosas increíbles para que sus hijos sigan adelante. La oportunidad de contribuir a la comunidad como parte de la Universidad de Syracuse siento que es importante. Sí, es muy importante porque los niños pasan mucho tiempo en el hospital y necesitan días como este donde puede ser algo que recuerdan por siempre. Y es también algo más grande que todos nosotros. Estas familias pasan por un montón de cosas y que podemos sacar un día de nuestras vidas y ayudarlos significa mucho para mí. Autothon continuará por muchos años, pero el mensaje se mantiene constante: bailar para una causa buena. Los participantes recibieron camisas, comida y disfrutaron un día lleno de sonrisas y música. El evento en total recaudó más de $100,000 para los niños. Y en otras noticias, esta tarde el Lorelei Ensemble está tocando en Hendrix Chapel como una parte de la serie de conciertos de Malm Green. Lorelei Ensemble es reconocido en todo el mundo por sus programas audaces e inventivos que defienden la extraordinaria flexibilidad y virtuosismo de la voz. Habrán 3 conciertos de la serie de conciertos de Malm Green por el resto del año y la asistencia a esos eventos son gratis. La Asociación de Estudiantes Iranios invita a la comunidad de Syracuse a celebrar Nowruz, el año nuevo persa y la llegada de la primavera. Nowruz significa nuevo día y por ende se celebrará un nuevo día en primavera, que se supone que brindará frescura y alegría. La celebración se llevará a cabo hoy a las 6 p.m. en el Goldstein Auditorium, localizado en el Shine Student Center. El evento tendrá música, al igual que sabores y tradiciones de la cultura persa. Hoy es un día muy especial para Syracuse. En el estudio tenemos a Pedro de Ángel para que explique lo especial de este día. Así es, Nico. En el día de hoy, 24 de marzo, se celebra National Orange Day, la fundación de Syracuse University y el cumpleaños de la mascota oficial de la universidad, Otto the Orange. Para celebrar su cumpleaños, aquí les dejo algunos datos sobre la mascota icónica de Syracuse University.
La misma se vio por primera vez en el 1980 y se convirtió en la mascota oficial de Syracuse University en el 1995 bajo el mandato del rector de la universidad, Buzz Shaw. De primera instancia se le intentó llamar Clyde, luego Woody y finalmente obtuvo su nombre oficial. Por último, fue instalado al Salón de la Fama de Mascotas en el 2023. Para conmemorar su cumpleaños y el aniversario de Syracuse University, se llevarán a cabo varios eventos durante esta semana, diseñados para conectar al estudiantado y los exalumnos de SU. Aquí están los eventos de Forever Orange Week. En el día de mañana habrán dos paneles dirigidos por exalumnos de Syracuse University, mientras que este jueves será la celebración oficial de Forever Orange Week en el Shine Student Center. Para más información, visita el calendario en la página web oficial de Syracuse University. Y no se olviden del cumpleaños de nuestra querida mascota. Si se encuentra a Otto andando a través del campus, deséale un muy feliz cumpleaños. Reportando desde el estudio, mi nombre es Pedro de Ángel, de vuelta a ustedes. Muchas gracias, Pedro. Alrededor de 75 miembros de la comunidad de Syracuse perdieron al Consejo Común de la ciudad que aprueben una resolución que apoye un año de alto de fuego permanente en Gaza. En un foro público este jueves pasado, CCC es un grupo de defensa de la liberación palestina que fue apoyado por varios activistas comunitarios en la discusión con el Consejo. Una organizadora de la comunidad dijo que CCC ha hecho un gran progreso con su propuesta. Dos concejales de Syracuse, Joel Mahock y Rita de Paniagua, esperan que CCC continúe presionando a la ciudad. Y llegó el medio maratón de Syracuse, uno de los maratones más organizados y profesionales de los Estados Unidos. El maratón empezó hoy a las 7 de la mañana en el Syracuse On Center y cerró a las 11 y media. Se esperaba que los corredores corrieran a un ritmo de 15 minutos por la mía para poder terminar la carrera a tiempo. Todos los participantes que terminaron recibieron una medalla, pero solamente los tres mejores de cada categoría de edad recibieron los premios especiales. Felicitamos a todos los participantes de esta carrera. Y miles de trabajadores de la salud de Nueva York, líderes comunitarios y legisladores llenaron las calles en 7 ciudades, incluyendo en Syracuse, en todo el estado de Nueva York. La marcha sucedió este viernes con una temática funeraria para protestar contra los recortes de gastos de la gobernadora Kathy Hochul en la atención médica en su propuesta para este año. Los trabajadores y defensores de la salud marcharon para instar a Hochul a fijar los niveles actuales de financiamiento de Medicaid. El 2 de abril se estará llevando a cabo las elecciones para las primarias presidenciales en el estado de Nueva York. Sin embargo, la opción para obtener el voto anticipado ya está disponible y se extenderá hasta el 30 de marzo. La productora general del estado de Nueva York, Letitia James, resaltó una línea telefónica para ayudar a los votantes en caso de tener algún problema con su proceso de votación. De llamar al número en la pantalla. Y una mujer de Camillus que fue acusada de no darle comida a su hijo adoptivo por más de 5 años no cumplirá el tiempo en la cárcel. Según el Onondaga County Court, Susan Orendorf fue declarada culpable en poner en peligro el bienestar de su hijo. La mujer recibirá 2 años de libertad condicional, sin embargo, no servirá tiempo en la cárcel por el abuso de su hijo. También emitirá una orden de protección para garantizar que no haya contacto entre la mujer y el niño durante 5 años. Está previsto que Orendorf sea sentenciada este 23 de mayo en el Tribunal de la Ciudad de Camillus. El legislador del condado de Onondaga, Maurice Moe Brown, respondió preguntas sobre la vivienda de Syracuse durante su ayuntamiento el lunes pasado. Los asistentes expresaron su preocupación con respecto a la falta de viviendas económicas debido a los apartamentos de lujo y proyectos de viviendas para estudiantes colegiales. Brown expresó la necesidad de aumentar el porcentaje de viviendas económicas y también soluciones para resolver los problemas de aumento de precios. Y la Procuradora General del Estado de Nueva York, Letitia James, ha apoyado 2 proyectos de ley destinados a proteger la salud mental de niños y adolescentes en medio de preocupaciones sobre el impacto que tienen las redes sociales. James enfatizó que la Ley de Protección Infantil de Nueva York servirá para proteger a los niños de experiencias dañinas en línea.
La legislación propuesta busca frenar los algoritmos adictivos, limitar las notificaciones y proteger la privacidad de los datos de los jóvenes, abordando las preocupaciones expresadas por educadores y legisladores. Una cervecería de Brooklyn ha asegurado el título de la mejor empresa cervecera del estado de Nueva York por tercera vez en 4 años. Entre los ganadores del concurso de cerveza artesanal del estado de Nueva York 2024 está una cerveza agria de Kingston, mientras que una cervecería del centro de Nueva York triunfó con la mejor cerveza elaborada bajo las regulaciones de cervecería agrícola del estado. Con más de 500 cervecerías, Nueva York se sitúa como el segundo estado con mayor cantidad de cervecerías, solo superado por California. Y oye, Fernando, ¿qué piensas del clima? Porque yo siento que ha sido muy frío. Sí, mira, Nicolás, yo honestamente me siento súper, he sentido mucho frío porque tuvimos una nevada muy fea, pero ¿por qué no vamos con Lupe Rosas, nuestra experta del clima? Gracias, Nico y Fernando. Hoy estoy acá afuera con los montones de nieve y con mucho frío, pero en el día de hoy vemos que ha habido un abundante sol con temperaturas casi estables en los 30 grados y por ahora con la temperatura de 34 grados. Ahora vemos en el área noreste de Nueva York que las temperaturas están más o menos iguales. El clima en el área se queda alrededor de los 30 y 40 grados. El área con el clima más alto hoy se puede ver en Elimar a los 32 grados. Esta noche las temperaturas bajarán hasta los 19 grados con un cielo despejado. Esta noche solo trae vientos de 3 millas por hora. Les recomiendo que se abrigan si necesitan salir. Eso es todo por ahora. Regreso al estudio. Muchísimas gracias, Lupe. Al regreso hablaremos de las protestas en Cuba tras la crisis económica. También hablaremos que Argentina conmemoró hoy el 24 de domingo como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. No te vayas, Syracuse. ¡Mami! En tu nuevo rol te ayudamos a cuidar. Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Día a día, una red de samaritanos reúne el excedente de comida en bancos de alimentos, dando esperanza a millones de niños que luchan contra el hambre. Se han ganado sus alas y tú también puedes hacerlo. Juntos podemos solucionar el hambre infantil. Apoya a Feeding America y a tu banco de alimentos en feedingamerica.org/español. Tomás es muy buena gente. Es más, míralo. ¡Qué dulzura! Buen trabajo. Espera, Tomás, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tan egoísta e inesperado de ti? Tomás, ¿por qué? ¿Por qué? Estás viendo Citrus TV Noticias con Gabriela Peniston, Fernando Traversari y Lupe Rosas. Ahora, tu líder de noticias universitario continúa. Y en medio de la crisis económica que continúa en Cuba, la nación enfrenta desafíos significativos.
Los ingresos mensuales permanecen estancados en $16 a $23, mientras que productos como la leche en polvo alcanzan precios de hasta $8 por kilo. A pesar de los esfuerzos del gobierno por aliviar la crisis, la incluida la reducción del número de receptores de reconocimiento, los cubanos exigen soluciones sustanciales para combatir los bajos salarios y la inflación y destacan la urgente necesidad de reformas económicas. Y además, la Nación Argentina conmemora hoy domingo como el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esto marca el aniversario de la última dictadura militar que gobernó el país el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. La fecha es recordada como el inicio de una de las etapas más oscuras de la historia de Argentina, caracterizado por la represión, desapariciones forzadas, torturas y asesinatos cometidos por la junta militar que usurpó el poder. Este aniversario destaca la importancia de la memoria y la búsqueda de la justicia en la sociedad argentina. Y durante la noche, este pasado viernes, una de las salas de conciertos más famosas de Rusia, Krokus City Hall, sufrió un ataque terrorista, dejando a más de 130 personas muertas. Se sospecha que hay 4 individuos involucrados, los cuales fueron transportados a Moscú, donde ahora están bajo la custodia del Comité de Investigaciones de Rusia. El presidente Vladimir Putin insinuó que el país ucraniano tenía algo que ver con el ataque. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, niega todas las alegaciones del partido del presidente ruso. Y en Brasil, este sábado, hubieron intensas lluvias que dejaron menos de 8 muertos en el estado de Río de Janeiro. Según la estatal Agencia de Brasil, durante los próximos días, las áreas del suroeste del país, incluyendo los estados de Río de Janeiro, Espíritu Santo y Minas Gerais, podrían experimentar precipitaciones que alcanzarían un total de 10 centímetros en un lapso de 24 horas. La Defensa Civil Nacional anunció que asignará fondos a las regiones afectadas por el desastre y que se han puesto financiamiento múltiples escuelas públicas para servir como refugios. Y un total de 66 individuos habrían sido secuestrados este pasado viernes en Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa. 42 personas han sido liberadas gracias a una operación llevada a cabo por autoridades de seguridad. El gobernador estatal, Rubén Rocha Moya, reporta que entre los liberados se encuentran 24 adultos y 16 niños. La operación de búsqueda fue realizada en la colaboración entre las autoridades estatales y federales. Y además, se ha destacado el apoyo de las fuerzas militares, las cuales planean aumentar el número de efectivos para este caso. Al regresar, hablaremos sobre el pronóstico de nuestra semana. A diferencia de otros problemas de salud, las enfermedades mentales no siempre son visibles. Tercera línea, por favor. D-E-P-R-E-S-I-O-N. Las enfermedades mentales no se miden sobre una báscula. ¿Bipolar? Identificar una enfermedad mental no es algo que debe intentar por su cuenta. ¿Ansiedad? Me lo imaginaba. Las enfermedades mentales requieren diagnóstico y tratamiento profesionales. Y entre más rápido busque tratamiento, mejor. Mira, 6,000 pasos y trastorno de estrés postraumático. Si usted o un ser querido tienen un problema de salud mental, no lo trate por su cuenta. Para información confidencial y gratuita y remisión a tratamiento las 24 horas, llame al 1-800-662-4357. Infórmese en samhsa.gov/ayuda. Corto trayecto de su colonia hasta su bosque local. Para encontrar un parque o zona verde cerca de usted, visite descubreelbosque.org. En
En el pronóstico de la semana vemos que el lunes va a estar mayormente soleado con un alto de 51 y un bajo de 31. El martes va a estar mayormente nublado, pero las temperaturas suben a 57 con un bajo de 43. El miércoles va a estar un poco lluvioso con un alto de 64 y un bajo de 39. El jueves veremos que está un poco nublado con un alto de 47 y un bajo de 32. El viernes y el sábado parcialmente nublado con un alto de 43 y un bajo de 31. En el radar veremos que la lluvia llegará el miércoles y luego se va el miércoles por la noche. Es todo por ahora y regreso ahora con Miguel Nieves con deportes. Cuando volvemos estaré hablando sobre un sábado de no una, no dos, pero tres victorias para Syracuse. No se vayan. Si un día fueras a ese lugar secreto, a ese lugar que solo tú conoces, y en vez de lo que buscabas, encuentras esto, ¿qué harías? ¿Te detendrías a pensarlo? La verdad es que todo consumo de drogas conlleva riesgos. Antes de que esos riesgos se vuelvan reales, antes de que las drogas pongan tu vida al revés, antes de que las drogas te afecten a ti y a tu familia, debes saber que cuentas con la ayuda necesaria. Tú puedes dejarlas. Si tú o un ser querido están luchando contra el uso indebido de drogas o medicamentos, llama al 1-800-662-4357 para información confidencial y gratuita las 24 horas y remisión a tratamiento. O visita samhsa.gov/conoce-los-riesgos. Nuestra historia la empezó alguien más. Nuestra historia usualmente la formaron generaciones anteriores. Nuestra historia se forjó y quizá hasta se definió por las experiencias de nuestra niñez. Pero no tiene que ser así. Tú puedes ser el autor. Aprende cómo en historiademinumero.org. Si estás entonado y haciendo esto, para sentirte apto para manejar, Z, W, X. No estás apto para manejar. I, G, K, L, V, W. Un normal. El torneo de March Madness ya está en efecto y no ha decepcionado. Mi nombre es Miguel Nieves y bienvenidos a Deportes. El equipo femenino de Syracuse tuvo una batalla contra Arizona en la primera ronda ayer. Syracuse terminó con la victoria, pero vamos a ver cómo exactamente terminaron ahí. Syracuse tuvo un juego pegado durante todo el cuarto quarter y aquí vemos como Alyssa Layfon tira el tiro de medio rango y la incesta. Después Georgia Woodley después para poner el juego por 2 puntos, pero falla. Enes Mary Martínez baja el balón a Skylar Jones y tiene la guira, pero la falla y se le va de las manos. Ay, Dios mío, qué horrible. Pero vemos cómo esto le afectó mucho. Después de Aisha Fair empieza a dominar el cuarto cuarto. Un tiro de medio rango y la incesta. Después vemos el mismo tiro otra vez, llegando a su zona y toca todas las partes del aro, pero la logra meter. Y ya está empezando a calentar. Se echa para atrás, tira el triple y la mete. Y nadie lo puede creer. Todo el mundo está perdiendo la cabeza. Vemos a la misma coach ya que está sorprendida con lo que su jugadora está logrando. Taisha Fair vuelve al mismo tiro que le ha funcionado todo el quarter y la vuelve a meter. Y todo el mundo está volviendo la cabeza. Taisha Fair tirando los tiros libres para poner el juego un poco fuera de control, pero queda tiempo. Donde vemos a Elena Puello meter el triple para cortarlo a 3 puntos. Pero últimamente Daisha Fair tiene mucha una ventaja con Syracuse y logra meter su punto número 32, 3 en el cuarto quarter para llevar Syracuse contra UConn. Ahora Syracuse se prepara para UConn. Los Huskies históricamente han sido una potencia en el baloncesto femenino, este año liderados por su dúo de estrellas, Paige Buckners y Alija White Edwards. Ambas promedian más de 17 puntos por juego, pero Fair y Woolley van a tratar de igualar el dúo mañana a las 6 en UConn.
El equipo número 7 de la Nación de Lacrosse Femenino de Syracuse ganó ayer 15-14 contra el número 9 Virginia. El partido fue el quinto encuentro contra un equipo rankeado dentro de los mejores 10 esta temporada. Las Cavaliers arrancaron con una ventaja de 5-1, pero los Orange respondieron con 4 goles corridos para empatar el partido a 5. Ningún equipo pudo despegarse y el juego se empató 8 veces adicionales. Con 5 minutos y 31 segundos quedando, Emma Tyrell anotó el gol que terminó siendo el ganador para Syracuse. Maddie Baxter lideró con 5 goles, una nueva marca personal. Próximamente, SU se enfrenta a otro oponente dentro de los mejores 10, el número 8 Loyola, este miércoles a las 4. Y quedándonos con lacrosse, el equipo masculino número 5 en la nación Syracuse ganó ayer contra Hobart para retener el trofeo Kraus Simmons. Christian Moore lideró a los Orange en la ofensiva con un hat-trick, pero la defensa fue la clave a la victoria. SU causó 10 turnovers, su segunda marca más alta de esta temporada. El portero Will Mark detuvo 10 disparos. También marcó su 10º juego, permitiendo 7 puntos o menos. Muchas gracias, Miguel. Y la actriz Sydney Sweeney es reconocida por sus roles en series de televisión Euphoria y películas como Anyone But You y Madame Web. La actriz añade otra dimensión a su resume con su nueva película de horror titulada Immaculate. La misma se trata sobre una joven llamada Cecilia, interpretada por Sweeney, que es contratada en un convento de monjas, envejecientes en el campo italiano. No mucho después de llegar, diferentes acontecimientos que se podrán llamar fuera de lo normal comienzan a suceder. Como muchas otras películas de horror, Immaculate trata de resaltar problemas sociales como los derechos para las mujeres y la relación de las mismas con el patriarcado. Nos sigan esperando y vayan a ver Immaculate en cines hoy. La nueva serie Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, la cual se acerca al trato inapropiado que el productor Dan Schneider tuvo con muchos de los actores en el canal de televisión Nickelodeon, ha causado mucha controversia durante los últimos días. En una entrevista en el Sarah Fraser Show, Drake Bell, el cual fue actor de Nickelodeon en el pasado, expresó que tuvo pensarlo dos veces antes de aceptar ser parte del proyecto. Esto es dado a que en el pasado no pudo aceptar ser parte de proyectos similares porque no estaba en un estado mental estable. Para hablar del tema y los productores de dichos proyectos contestaron diciendo que Bell era parte del problema al no hablar de su experiencia. No obstante, luego de encontrarse en el estado mental apropiado, el actor aceptó ser parte de ser Quiet on Set y compartir su historia. Y en desafortunadas noticias, este pasado jueves, la princesa de Gales, Kate Middleton, anunció que ha empezado su tratamiento de cáncer. De acuerdo a un comunicado de la prensa, la princesa se encuentra en las primeras etapas de un tratamiento de quimioterapia preventiva después de que los médicos descubrieron que el cáncer había estado presente a través de pruebas postoperatorias de su cirugía abdominal este pasado enero. En las horas después de su anuncio, la princesa recibió mensajes de apoyo de miembros de su familia, incluidos el duque y la duquesa de Sussex, el príncipe Harry, Meghan Markle y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, entre otros. Cuando volvemos, tomaremos un último vistazo al clima de la semana. Si estás entonado y haciendo esto, para sentirte apto para manejar, ZWX. No estás apto para manejar. IGKLW. Un normal. Nuestra historia la empezó alguien más. Nuestra historia usualmente la formaron generaciones anteriores. Nuestra historia se forjó y quizá hasta se definió por las experiencias de nuestra niñez. Pero no tiene que ser así. Tú puedes ser el autor. Aprende cómo en historiademinumero.org. Si un día fueras a ese lugar secreto, a ese lugar que solo tú conoces, y en vez de lo que buscabas, encuentras esto, ¿qué harías? ¿Te detendrías a pensarlo?
La verdad es que todo consumo de drogas conlleva riesgos. Antes de que esos riesgos se vuelvan reales, antes de que las drogas pongan tu vida al revés, antes de que las drogas te afecten. Muchas gracias, Syracuse. Y por sintonizarse con nosotros, soy Fernando Traversari. Y Nicolás Canán Guzmán. Y nos vemos la próxima semana.